son todos míos. Tienes escapatoria. No tienes escapatoria. Por mí bien.
son todos míos. Está bien, piel suave, te dejaré entrar, pero mejor que vayas con cuidado. Te juro que no te quitaré la vista de encima. La Virgen, sí que eres feo. Sube y habla con Jason antes de que me den ganas de potar. Tus bromas no me hacen gracia, piel suave. Y tampoco son del gusto de Jason. No me hagas perder más el tiempo, piel suave. Vete a marear a Jason. Ve a ver al hermano Jason, piel suave. No me gusta tenerte por aquí. No te acerques a mí.
Trotamundos. Perdona este entorno tan humilde. Nuestro verdadero hogar nos espera en el más allá. ¿Has venido a ayudarnos a completar el gran viaje? Soy Jason, el Iluminado, el profeta del gran viaje. Todos los necrófagos que ves pertenecen a mi rebaño. Los demonios aparecieron de la nada, aunque tal vez sería más exacto decir que en realidad nunca aparecieron. Los demonios son invisibles. Cuando aparece uno de ellos, como mucho se aprecia un brillo en el aire, como cuando el sol se refleja en el agua. Nos atacaron una mañana cuando nos dirigíamos a cumplir con nuestras devociones. Acabábamos de entrar en el sótano. Mi rebaño luchó con valentía y mató a unos cuantos, pero nos costó caro. Casi la mitad de los nuestros murió o desapareció. El resto nos retiramos aquí. Uno de los demonios despotricó contra nosotros, pero desde entonces no han intentado atacarnos. De todos modos, su presencia demoníaca paralizó todos los preparativos del gran viaje. Pero ahora tú estás aquí. Una vez más, el Creador ha enviado a un humano para que nos ayude a sortear un obstáculo aparentemente insuperable. Ojalá escapemos de la barbarie del yermo. Sobre todo de la violencia y el fanatismo de sus habitantes humanos. El Creador ha prometido a mi rebaño una nueva tierra, un lugar de seguridad y curación, un paraíso en el más allá. El gran viaje ya estaba casi preparado cuando aparecieron los demonios. Solo lo he visto en mis visiones, Trotamundos, pero lo que he visto es realmente milagroso. Es un lugar de luz y curación, y estoy convencido de que mi rebaño estará seguro allí. Un buen nombre, ¿no crees? Ya me llamaba así antes de convertirme en lo que soy ahora, antes incluso de la Gran Guerra. El Creador tiene un destino preparado para cada uno de nosotros. Te refieres a Chris. Dudo mucho que sirviera de algo intentar decirle que es humano. Tuvimos la misma discusión cuando apareció por primera vez y no conseguimos nada. ¿Cree que es uno de nosotros? Pronto nos dimos cuenta de que Chris era un regalo del Creador. Su participación es clave para el éxito del gran viaje. Los medios mediante los cuales se debe realizar el gran viaje son un artículo de fe y no se deben comentar con extranjeros. Sí, a través del intercomunicador. Si salimos fuera, corremos peligro de muerte y si permanecemos aquí encerrados, nuestra seguridad está garantizada. Continuó durante horas y no siempre tenía sentido, pero eso fue solo el primer día. Desde entonces no se ha oído nada. ¿Espantarás a los demonios, Trotamundos? Alabado sea el Creador. Que Dios te bendiga, Trotamundos. Que Dios os bendiga a todos. En cuanto no haya demonios bajo tierra, los preparativos para el gran viaje pueden continuar. ¿El camino está despejado? Y los han estado matando a tiros, como si fueran animales, ¿verdad? Esos necrófagos pertenecían a mi rebaño, incluso después de que la locura consumiera sus mentes. Nunca dejamos que paseasen solos. Nosotros los teníamos controlados y a salvo en la planta baja. Deben de haberlos soltado los demonios, no sé cómo. Y ahora se han perdido para siempre, ya que rechazan la salvación y el resplandor de sanación del más allá. Por favor, Trotamundos, ten en cuenta que cada necrófago salvaje que consigas ahora es uno más que podremos salvar más adelante. Una vez que el camino esté despejado,
Nuestros hermanos y hermanas salvajes nos acompañarán en el gran viaje, si es que queda alguno. Entiendo. Sé que cumplirás tu promesa. ¿El camino está despejado? Ve a ver al hermano y...
Está oscuro. Si quieres usar una mira con esta pica, puedo hacerte de observador para que no falles. Parece como que está a punto de estallar la guerra de las guerras contra la Legión. Tendría que haberme alistado de nuevo. Sí. ¡Es hora de que muera! ¡Ya te tengo! Por mí, bien. Ah!
De aquí no me muevo. Ven a que te dé leña, cacho imbécil. Oye, no serás una de esas cosas de ahí arriba, ¿no? ¿Quién cojones eres? Y apuesto a que dijo que es la voluntad de nuestro señor que tú seas quien arriesgue el culo en vez de él, ¿verdad? Bien, pues buena suerte. Te echaría una mano, pero no, gracias. Puede que ya parezca un cadáver, pero voto por seguir vivo. En primer lugar, no estoy acorralado. Simplemente elegí esto como lugar estratégico, ¿vale? No estoy a la altura de esas cosas de fuera. Así que me hice con una buena posición defensiva. Y aún sigo aquí, ¿no? Bah, ¿a quién quiero engañar? Estoy aquí atrapado. Me llamo Harlan. Un placer. Lo que pasó fue que estaba escoltando a unos tipos al trabajo cuando esas cosas nos atacaron. La mayoría del tiempo estuvimos peleando en la planta de arriba, pero algunos entraron en pánico y huyeron al sótano. Y yo fui tras ellos. Bueno, pues resulta que ahí abajo había aún más cabrones de esos. Y a partir de ahí, las cosas se salieron de madre. No pude encontrar a los demás, así que retrocedí hasta esta habitación y me monté mi pequeña trinchera. Fin de la historia. Supongo que es por mi ropa, ¿verdad? Nunca he sido muy amigo de todo ese rollo religioso de la túnica y esas paparruchas. Pero el yermo puede ser muy solitario, ¿sabes? No hace falta que te cuente que en el grupo del Iluminado hay unas necrofaguitas que están muy bien. A lo mejor sí hace falta. Bueno, a lo que iba. Los ayudé y ellos me proporcionaron munición y compañía placentera. No soy delicado. La carne de mutaracha me da proteínas y el agua la saco de la condensación de las cañerías. Hago mis necesidades en esa esquina. No se puede decir que tengas una vida acomodada, ¿no? Bueno, eres amable, lo reconozco. Si por mí fuera ya lo habría hecho, pero no puedo. Mi amiga estaba conmigo cuando esos cabrones mutantes salieron de la nada. Entró en pánico y corrió en la dirección equivocada, hacia el sótano. Probablemente esté muerta, pero no me iré hasta que no salga de dudas. Hubiera ido yo mismo a buscarla, pero no duraría ni un minuto ahí fuera. Tú, por otra parte, pareces una persona con bastantes recursos. Encuentra a mi amiga y me perderé de vista. Perfecto. Ya me contarás lo que averiguas. Espero que esté bien. Te cubro. ¿Encontraste a mi amiga? Ya no espero buenas noticias, pero sigue buscando. Adiós.
Antler dice que tú has matado a mi familia. Antler dice que debes morir. Son todos míos. No tienes escapatoria. Por mí, bien. ¡Ya te tengo! Por mí, bien.